Esta es una cabaña en medio del bosque repleta de eventos paranormales. Hay gente que no pudo pasar ni una noche allí. Leyendas de que aparecen espíritus, se han escuchado gritos, lamentos, arañazos bajo la cama. Solo un loco se atrevería a pasar una noche entera allí para tratar de comunicarse con fantasmas. Así es, mis flanes, hoy vamos a cazar fantasmas para ver si son reales o si son fake. He visto muchos videos paranormales donde supuestamente se aparecen fantasmas. Yo no puedo confirmar o negar la veracidad de estos hechos. Lo que sí puedo hacer es investigarlo por mi propia cuenta. Por eso estoy arriesgando mi integridad y mi alma para grabar este video. Estamos en el lago de Xochimilco, en la Ciudad de México. Rentamos una de estas cosas llamadas trajineras. Ahora, la gente normalmente renta estas cosas para embriagarse con altos niveles de alcohol, escuchar mariachis y comer unas deliciosas quesadillas. Pero nosotros la rentamos por otros motivos. En México existe este lugar llamado la Isla de las Muñecas. Seguramente estás diciendo: Gonzo, ¿qué tiene de miedo la Isla de las Muñecas si las muñecas ni hacen nada? Pon atención, mi querido Bobalicón. Este lugar tiene una leyenda detrás que es bastante perturbadora. Dice que hace mucho tiempo una turista fue a la isla y se ahogó, por lo que su espíritu se quedó deambulando en la misma isla. Así que la persona que vivía en la isla tuvo que poner varias muñecas que le ayudan a mantener vigilada la zona y así evitar que el espíritu pueda realizar sus maldades. Obviamente no vamos a ir a ese lugar, ¿cierto? Oh no, aquí es cuando hacemos un corte y aparezco en ese lugar. ¡Me cago en la...! ¡Aquí estamos! Bienvenidos a la Isla de las Muñecas, bro. Mira, aquí está una cabaña. Ok, entonces se supone que la muñeca que posee el espíritu de la turista que se ahogó es ella, ¿no? Wow, es que sí está viejitititita. Pues casi, casi que lo único que queda es su cara. Uy, güey, sí está creepy, ¿eh? Sí está creepy, güey. Cuidado. Mira, tienen aquí muñecas, güey. Como en vasos. Con agua. O con yo qué sé qué. Y pues así, güey, las telarañas, güey. O sea, digo, al final esta cabaña está bastante tenebrosa. La verdad, tengo que decirlo. A pesar de que aquí haya una muñeca de la Chilindrina, que eso me hace sentir bien. Es que lo cabrón es como voltear a ver alguna muñeca y que te esté viendo. Digo, obviamente no que te esté viendo así de, ah, qué pedo, sino de que pues la posición de la muñeca es tal cual hacia donde estás tú. Por ejemplo, esa muñeca, güey, la está viendo, güey, ¿sabes? Creo que hay que diferenciar un poco qué es como lo real y qué es como lo que está un poco más montado para eso, ¿sabes? Obviamente, pues lo atractivo de un lugar así, pues es lo paranormal, ¿no? Lo que no quiero es yo dejarme llevar. Mira, aquí está el baño, güey. Ahora, tú te aventarías a ir a este baño. ¿Para qué ir al baño aquí adentro? Si aquí afuera ya me estoy cagando. Después de explorar un poco más el lugar, me fui dando cuenta de que en realidad no pasaba mucho más allá de la incomodidad que provocan tantas muñecas ahí abandonadas. Así que decidí buscar alguna otra forma de comprobar si pasaba algo que me espantara de verdad. ¿Cómo encontrar fantasmas WikiHow? Todos sabemos que WikiHow es una página bastante confiable. Localiza fantasmas. Antes de que puedas atrapar a un fantasma, primero necesitas saber dónde encontrarlo. De que sabemos dónde encontrarlo, pues... mira a tu alrededor. Escucha leyendas locales. La mayoría de los lugares embrujados en zonas específicas dependen de las historias de cada lugar y el número de experiencias paranormales locales que las personas hayan reportado. Pues aquí hay bastantes reportes de fantasmas, ¿no? El dueño dice que la actividad paranormal está confirmada, bro. ¡Confirmada! Descarga una aplicación para atrapar fantasmas. Recientemente, muchas de las aplicaciones para cazar fantasmas están disponibles y pretenden hacer el trabajo de los caros y especializados equipos para cazar fantasmas. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que una aplicación puede hacer mi trabajo? O sea, se supone que... Ah, me sale un anuncio. Hay que ayudar a esta pobre señorita, ¿no? No sé, es que no sé exactamente qué es esto, ¿eh? Aquí pone... como letras, números. Entonces, si venimos aquí. Uy, cuidado, ¿eh? Se supone que aquí. Ah, no, ya desapareció. Vino de pasada, ¿no? Calibrating sensors, ¿qué es esto? Hola, bestia, esta se ve más pro, ¿eh? Porque quiere acceder a la cámara. Hola. Me dice que camine lento para detectar cosas supernaturales. Pues como que no hace nada, nada más pone la cámara, ¿verdad? Gracias por nada, WikiHow. Como siempre. ¿Creerás que...? Sí me está dando culo. A empezar de todo, como que sí me siento así como de... ¡Qué miedo, güey! O sea, de que si algo se mueve aquí o algo sale... Güey, yo aviento a Juanito y me voy corriendo. Muy bien, para poder definir qué lugar sería el más embrujado, decidimos crear esta cosa. Se llama asustadómetro y marcará el nivel de miedo que me dio cada lugar. Y para la Isla de las Muñecas, yo diría que llegó un 4.3. Sí me dio cosita, pero tampoco fue algo de locos. El edificio que ven aquí atrás de mí es el Hotel Posada del Sol. Este hotel puede ser
fácilmente uno de los lugares más embrujados de toda la CDMX. Se dice que el fundador del hotel desvivió a su familia después de que su hotel entrara en bancarrota. Por la culpa, decidió colgarse desde la parte más alta del hotel. Se dice que sus lamentos y sus gritos desgarradores aún se pueden escuchar dentro del complejo. Ahora, se supone que no dejan pasar a ningún civil y menos para grabar. Pero yo me pregunto, ¿dejarán pasar a mi amigo el Diego Rivera? Al final no pudimos entrar, no aceptaron a nuestro amigo Diego Rivera. Así que mejor pasemos al siguiente lugar. Para compensar que no pudimos entrar al hotel, decidimos ir a un lugar con una historia algo similar: el Callejón del Aguacate. Yo sé que no es un nombre muy terrorífico, ¿ok? Pero hay un altar tétrico y se supone que aparecen algunos fantasmas. Pues sí, mira, estábamos caminando. La verdad es que las calles están muy bonitas y de repente nos encontramos con este callejón. Es que ya no sé si yo estoy predispuesto porque pues sé la leyenda que oculta este lugar, o si realmente la vibra se siente un poquitito ligeramente más pesada, pero es que, güey, está oscuro. Ese es el tema, fíjate. Aquí, mira, aquí, luz. Luz. Tú vienes aquí, güey, y mira, vueltas para allá y sí baja la luz. Pero aún así, o sea, estas enredaderas, güey, están súper cute. Digo, si fuera tal vez más de noche, igual y sí me daría un poquito más de miedo, fíjate. Ahora, ¿cuál es la leyenda de este lugar? La leyenda dice que en este callejón estaba un niño jugando y que siempre pasaba un militar mientras el niño jugaba. El niño siempre le preguntaba si quería jugar y hartó tanto al militar que un día decidió asesinarlo. Se dice que el militar se arrepintió tanto que le hizo este altar y que el espíritu del niño se sigue escuchando por las noches. Yo, la verdad, güey, creo que es una leyenda urbana. Creo que aquí, en este callejón, simplemente construyeron un altar, así como construyen altares, güey, en distintas calles de la Ciudad de México, güey. Y una persona o un grupo de personas vieron este altar y entonces hicieron esta historia. Se llama el Callejón del Aguacate porque pues la calle en donde estamos es aguacate, pero incluso algunas personas dicen que el señor descuartizó al niño y lo dejó en forma de aguacate y después él se mató a él mismo y también se dejó en forma de aguacate. Algo así. ¿Cómo es la forma de aguacate? ¿Así? ¿Esta es la forma de aguacate? Sinceramente, me da más miedo que me asalten, bro, porque estamos aquí con una cámara. ¿Me entiendes? Entonces, asustadómetro, yo diría que habrá subido un 0.7. Investigando sobre cómo podemos encontrar actividad paranormal, vi que nos recomiendan seguir algunas herramientas de apoyo como una grabadora o un medidor de radiación. Se supone que eso lo utilizan los cazafantasmas reales, así que las compré, pero se me olvidó traerlas. Literal, estábamos a medio camino y nos dimos cuenta de que no las habíamos traído. Es una lástima, pero no pasa nada, vamos a dejar dichas herramientas para la siguiente locación a la que vayamos y ahí sí las vamos a usar al 100%. Pero antes de irnos, decidí quedarme a esperar a que anocheciera un poco para ver si escuchábamos algo raro o algo que demostrara que existe algo más en este callejón. No pasó nada. Literal, aquí estamos. De noche. Y pues no. O sea, literal, lo único que hemos escuchado son pájaros, güey. Carros pasando. Y hace rato escuchaba como algo así. Que si lo piensas bien, ese pudo haber sido el niño tratando de llamar nuestra atención y así comerse nuestras cabezas. Pero no sucedió nada. Vayamos a la siguiente locación. Para esta locación tuvimos que manejar durante unas 2 horas. Y ya estamos llegando. Lo pueden ver porque estamos en terracería. Esto no es ninguna edición. Realmente la cámara se está moviendo así. Sí me siento como En una película de terror. Cuando, o sea, güey, es que real me siento así como en una de estas películas de REC, ¿sabes? Donde es pues una cámara grabada así. Y están llegando pues al bosque, ¿no? Y se pierden. Falta perdernos. Aquí estamos en nuestra casa, nuestra cabaña. Aquí pasaremos la noche. Y mira, de día la cabaña se ve bastante bonita. Da vibras hogareñas, muy amistosa, ideal para visitar, pero de noche... Duerme aquí, güey. Mira, aquí. Esta es como la típica banquita de un anciano que como que tiene medio los ojos medio con cataratas o algo así, de que se ve que está medio ciego o algo así. Pero que no dice nada, que güey, nada más está meciéndose. Y entonces que llega el personaje principal y como que lo saluda o algo así, y el güey nada más lo voltea a ver así. Tal vez puede decir así como de, ¿ya están aquí? ¿Ya están aquí? ¿Ya están aquí? Esta es la cabaña, la entrada a la cabaña. Pues sí, tenemos una cama aquí. Oye, cobijas de tigre. Las cobijas de tigre significan protección. Mira, es una cruz. O sea, al final de cuentas, que haya una cruz en una cabaña en medio del bosque, no sé si eso a mí me da más seguridad o me da más miedo, güey. Es que es típico, güey. La noche esta cosa se va a voltear, güey, y me voy a zurrar. Aquí, wey, es como típico, ¿no? De que abro la cortina y
A ver, la idea de todo esto es realmente... No le quiero meter como mucho drama, güey. No quiero así como de... ¿Sabes? Como de... ¡Ay, güey! ¡Se cerró la puerta! No, 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 no. Quiero hacerlo súper transparente, güey. Quiero ser súper transparente. Obviamente sí voy a estar haciendo chistes porque... Disfrazo mi miedo con humor. Quiero ser lo más neutro posible. ¿Sabes? No quiero hacer así como de un video de miedo, güey. Esta no es la idea de este video. Este video es... Desmentir. Si hay fantasmas o no. Como al menos en este lugar. Y hablando de este lugar, tiene un segundo piso. Está cute. Está cute. Tiene una cama. Bueno, de hecho, tiene dos camas. O sea, este lugar tiene tres camas. Ojo, cuidado, ¿eh? Pero después de todo el tour, teníamos que poner a prueba la existencia de algún fantasma en la cabaña. Y la mejor forma que hay para eso es... Charlie, Charlie, ¿estás aquí? La neta es que si se hubiera movido, me hubiera zurrado. Normalmente la gente, cuando hacía esto, como que alguien soplaba, ¿no? Por sí. Aquí. Digo, si le soplo, pues sí. Sí, güey. No mames, está bien fácil, güey. O sea, y dice que no está aquí. Entonces, acabamos. Ya nos vamos. Ese fue el video de hoy. Bueno, ya en serio, la verdadera forma en la que lo comprobaremos es jugando Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. ¡Ay, pendejo! ¡Puta madre! ¡Pinche Diego, hijo de puta, güey! Fuera de eso, no pasó nada. Solo me espantaron con la escoba. Pero ya, ahora sí utilicemos las herramientas de verdad. Aquí tenemos el medidor de electromagnetismo. Y tenemos también una grabadora. Realmente, pues esto lo único que hace es grabar. Pero pues lo tienen en las películas, ¿sabes? Así como de... Entonces, ¿cuántas veces les han pasado esto? Bueno, pues la verdad es que... Voy a matar, pinche pendejo. Cinco veces, yo creo. A ver, vamos a ver si se escucha. Ahí se supone que estamos grabando ya. O sea, si yo digo así como de... ¡Chúpame un huevo! ¡Messi es mejor que Maradona! Ahí está, mira. ¡Chúpame un huevo! ¡Messi es mejor que Maradona! ¿Oye? Sí se escucha como de miedo, ¿eh? Vamos a grabar aquí, en la mesa. Se supone que esta cosa va a poder recibir como ondas que nosotros no podemos recibir como con nuestros oídos, ¿sabes? Entonces esta cosa los recibe y ahorita escuchamos la grabación y se supone que ya con eso, no sé, funcionaría. ¿Hay algún fantasma o alguna entidad de otra dimensión en esta cabaña? Si hay alguna entidad o algún fantasma en esta cabaña, manifiéstate. Me da muchísimo culo a decir estas cosas, ¿eh? Muchísimo culo. Si eres un fantasma o una entidad, ¿eres bueno o eres malo? ¿Nos querrías hacer daño? ¿Escuchaste algo ahí arriba? No. Te lo juro, güey. Como si alguien se hubiera levantado o sentado. ¿Neta, neta? Como un paso o algo así, güey. Ajá. Pero un simple un... Un soporte. Ajá, como si alguien me hubiera puesto su peso encima. Verga, qué puto miedo, ¿eh? Qué puto terror. Miedo, terror, güey. Miedo, terror. Me estoy zurrando, güey. Me estoy zurrando. Yo diría que mi asustadómetro ya está llegando a niveles estratosféricos. Tenemos esta cosa también. Es un radar de magnetismo. Es el que usan en las películas, güey. Se supone que el electromagnetismo, pues, siente si hay... Fantasmas. O entidades. Si lo acerco a ciertos lugares, se supone que va a decir si hay... Más o menos electromagnetismo. Y si había posibilidades de que pudiéramos encontrar algo de magnetismo en el bosque, seguramente era en el árbol de hace rato, así que decidimos investigarlo. Nada, güey. Nada. No sube ni un grado, güey. Nada. Esto se ve bien pinche creepy, ¿no? La soga aquí, güey. Ahora, pues como vamos a pasar la noche aquí y realmente pues estamos pues llenos de energía un poquito pesada, hay como algunos métodos de protección que podríamos llegar a utilizar. Como por ejemplo, poner sal en las ventanas y en la puerta como para protección. Realmente pues no hay mucho más que hacer. O sea, ya estuvimos tratando de hablar con fantasmas. Creo que pues ahora sí es cuestión de pasar la noche. Ahora, la cuestión de la noche, o sea, si hay algo que merezca la pena grabar, lo grabo. Pero la idea es dormirme. No voy a estar despertándome a cada rato. Pues buenas noches, se cuidan. Dieguito en un rato va a dormir allá. Dice que todavía no tiene sueño. Y Juanito está allá abajo. Bueno, está aquí arriba, pero va a dormir aquí abajo. Adiós.
Diego, Juan, cabrón. Güey, no es chistoso, y pinches... Ha ha ha.